comunidades NIDO en esta oportunidad para compartir una jornada de capacitación Trastornos del Neurodesarrollo a cargo del neuropediatra doctor Pablo Fernández. Queremos agradecer la presencia de la señora Lorena Otermi, secretaria de Gobierno, los directores de Acción Social y de Trabajo Social, el director de Atención Primaria, doctor Nogueira, y inspectoras de nivel de educación, la jefa distrital, Rosa Montarcé, inspectora jefa distrital, inspectora de nivel especial, Leticia Solano, inspectora de psicología, Alejandrina Dardoy, inspectora de secundaria, Ana Rosa Fillodo, docentes y profesionales de la salud. El doctor Pablo Fernández, especialista en pediatría, especialista en neurología infantil, especialista jerarquizado en neurología infantil. Es docente universitario, ex jefe del servicio de neurología del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, ex director médico del Portal del Sol, posgrado en medicina y estudio del sueño. Vamos a darle la palabra a la señora secretaria de Gobierno para dar la bienvenida y luego comenzar. Buenos días a todos. Realmente agradecer en primer término al doctor Fernández, quien tan amablemente se puso a disposición de la Secretaría de Salud y Acción Social ante el requerimiento del doctor Nogueira para poder abordar estos temas que son de interés no solamente en el ámbito de la medicina, sino también del ámbito educativo. Agradecer a Carmencita, que tan amablemente nos ha abierto y nos ha permitido estar acá en el nido. Así que bueno, me queda desearles que podamos aprender todos, que podamos evacuar todas las dudas. El doctor Fernández tiene una vasta trayectoria y una excelente preparación académica, así que bueno, seguramente después de disertar vamos a poder, quienes tengamos alguna duda, realizar consultas. Buena jornada. Doctor, lo invitamos entonces a tomar la palabra. ¿Sí? ¿No se escucha sin micrófono? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, buenos días y quiero agradecer a las autoridades por haber hecho realidad algo que muchas veces lo hemos conversado, al doctor, a Ramón, que la verdad se ha ocupado y preocupado mucho por esto, me consta cómo ha trabajado, a la mamá que tuvo la iniciativa y que creo que la mayor iniciativa de hacer las cosas surgen de los padres, y creo que muchas veces se logra a través de ellos los objetivos. Y por último agradecerles a ustedes que dedican su tiempo un viernes para venir a escucharme a mí. Siempre digo que yo soy el que más aprendo, porque es un ejercicio, y cuando uno pregunta, yo trato de responder, y si no lo sé, lo iré a leer, y después lo tendremos que tratar de responder a través de un mail, pero nunca se sabe todo, y siempre se aprende. Bueno, espero, trataré de ser, estar a la altura de las circunstancias para lo que me han convocado. En segundo lugar, soy bastante pragmático y práctico, de que esto les sirva a ustedes, y no dar una charla para lucirme yo hablando de cosas difíciles. Y por último, trataré de ser breve, que es lo que más debe interesar. Bueno, la verdad, en esta oportunidad, en lo que es el espacio de Nido, se viene desarrollando la charla de lo que es neurodesarrollo, a cargo del doctor Fernández, Pablo Fernández. La verdad, una actividad muy interesante y la verdad muy prometedora para lo que es toda la comunidad y en este caso la parte de lo que es pediatría que me compete y para las otras áreas de lo que es la abarcación de los niños. Importante ver el tema de esto de lo que es el trastorno del espectro autista. Una patología prevalente, poco a veces... de poca
trascendencia en lo que es la información. Yo creo que es algo muy importante para lo que es la comunidad, no solo de Maipú, sino de, a lo que es a nivel nación, lo que es país, que toda la gente sepa lo que es esto, cómo darse cuenta o cómo abarcar un nene con este tipo de problema y cómo insertarlo a la sociedad, ¿sí? Que es algo muy importante. Así que bueno, gracias al doctor, que es especialista en esto, nos da una mirada importante e integradora para todos los profesionales. Excelente, me está gustando mucho la practicidad con que está explicando los diferentes términos para abordar diferentes temas. Es de mucha importancia porque hay muchos nenes en Maipú que padecen de ciertas enfermedades que no son tratadas, y desde la escuela, desde los centros de atención primaria y de todos esos lugares podemos ayudar a que los padres concurran al profesional adecuado. En la salita se ven muchos casos de nenes, incluso que van a la psiquiatra infanto-juvenil, pero además yo estoy estudiando profesorado en educación especial y se tratan todos estos casos en la carrera también. Bien, bastante buena, bastante bien, digamos, yo soy estudiante y la verdad que sí, un montón. Te ayuda también a reforzar parte de la teoría también que ves cuando estás estudiando. Bueno, mi nombre es María, trabajo en el hospital de acá de Maipú, muy contenta por la charla que se está realizando, contenta de que un profesional que de muy buen grado esté acá con nosotros y bueno, es de mucho interés y está bueno para volcarlo después. Así que contenta. Vengo de General Madariaga para la charla, me enteré. Muy positiva, muy necesaria. Yo estoy en el área de artística, plástica primaria, y me sirve mucho, es otra herramienta más realmente, y mucho por aprender, seguir aprendiendo, y es necesario. Ahí tenemos que detectar, estar más presentes los docentes y acompañar y contener a las familias y hacer hincapié en el alumno, en la criatura. La verdad, muy, muy satisfecha realmente.